imputando con de sus ostros. Uno se ríe, otro juega en caja. Pero al ver su mirada solo dice: ¡qué caja! Que no entendió, lo entendió. No me importa que se ríe, este programa solo sé. El de sus ostros. Con su sol fácil. Bienvenidos a De Sus. Hermano, 6.700. No hay. ¿Cómo que no? Venga. ¿Usted tiene? No. Yo le pago esta semana. No, 6.700. Jaime, pero yo no tengo plasta. Yo no tengo plasta. No, yo no tengo plata. Está. Mañana cuadramos la cita. Vámonos rápido. No. Después cuadramos que no tengo plasta. Después cuadramos. ¿Todo bien? Ay, a ver, que nos dé. Muchachos, ¿ya va a empezar el programa o no? Es que si vino gente, que no venga gente, pues, porque ahí sí estamos jodidos, donde no venga nadie. Hoy, ¿qué es el día del de la gente? ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Rico! ¡Tómela! ¿Qué más, pues? A ver, ustedes son Bellanita. ¿Dónde están los de Bellanita? ¿Qué más, pues? Flota Bernal. ¿Dónde están los por allá, Flota Bernal? Sotramel. Eso, es Sotramel. Contra COVID. Tasbelén, a ver. Transporte Medellín Castilla. Pope Bombas. Ruta de la Salud, eso. RS Pulsar. ¡Sí! Automóviles Itagüí. ¡Sí! Eso. Transporte Medellín. A ver, ¿cuáles son? Eso. ¿Qué más? La foto. Un pico, mi amor. Usted coronó foto. Se demoró mucho. Roncó. Eso. Un saludo para habitantes de la noche. Transmedellín. Eso. A ver, ¿dónde están todos los conductores? Eso. Estamos en directo del Teatro Pablo Tobón Uribe, aquí en el día de los conductores. ¿Dónde están? Los conductores, tan bellos, carajo. Pues alguno. Este programa es un especial en directo por el día del conductor con Telemedellín. Todo el día ha estado la programación. Porque Telemedellín va sobre ruedas. Para que sepan. Y por eso hoy quisimos invitar a todos los conductores de buses, de taxis, motocicletas. ¿Dónde están? Ah, aquí sí pueden hacer bulla, no afuera, no piten. Se las voy a montar, no me entiendo. Para los que están en sus casas, pueden llamar al programa 441-2100. O fuera de Medellín, 018000-4140-99. Ahí están apareciendo los teléfonos para que se despan, para que llamen al programa hoy, porque es un especial. Para que se despan, un especial porque Suso está de moda. Yo estoy de moda, ¿cierto? Y por estos días, ¿ustedes no han visto que está de moda también Colombia Moda? O sea, cascumen. Por eso hoy vamos a hablar de la mosda. Hay muchas cosas que se hacen por moda. En la época de mi mamá estaba de moda jugar a chute el tarro. En la época de mía, chucha americana, chucha cogida. Y uno cogía la pelada. Hoy en día está de moda el carrusel. Y no el carrusel de María Joaquina y Cirilo. Sino otro carrusel heavy. A nosotros no nos tocan esas épocas. También la moda, por ejemplo, en la música se ve. Antes era Julio Jaramillo, después el general, no vea, el general. Y hoy es el perreo con metáforas musicales que harían poner colorado hasta el Marqués de Sade. Eso es puro restregón, digo, reggaetón. Y algunos, ustedes han visto que algunos inventan las letras y otros las adaptan. Pido a Dios que no les dé por adaptar una de Julio Jaramillo al reggaetón. ¿Vos te imaginas? Desde que te machaste, dormí casi no puedo. Hay noche que despierto con ganas de llorar. ¡Ey!
con ganas de llorar. Y tú sabes, mami, que esta noche te voy a poner a gozar. Quedarás en un rincón con ganas de llorar. Así. Ya. Con esta moda, póngale la firma que vamos a tener un Nobel. Nuevecito. Vamos a tener otro en estos días de cuenta de esas músicas. Más bruto yo que les doy ideas. Hablando del mundo de la moda, está la ropista. La rospita, que genera mucho empleo, en serio. Pero a veces, en serio, no saben qué investar para sacar ropa nueva. Colección primavera, verano, invierno, otoño, opacho, ochepe. En fin, seamos sinceros, eso explica en países que tienen cuatro estaciones. O sea, por ejemplo, algunos países, cada que terminan la estación, botan la ropita. Serio. Y aparece un pakistaní, un chino, un colombiano, y la vende. O la manda para Colombia. En serio, la de las estaciones no pega aquí en Colombia porque solo hay dos estaciones. O llueve como un berraco o hace un sol de los mil demonios. ¿Vos te imaginas? Presentamos la colección Qué Calor Tan Berraco, que se caracteriza por cacheteritos y camisilla, con la infaltable sombrilla de accesorio por aquello de probabilidades de lluvia. Parce, yo digo que Medellín no sería muy bacano que sacara colección por cada estación del metro. Colección Niquía, colección San Antonio, colección Pajarito. Aunque mi hermanita Fufirani, yo creo que tiene esa última ya. Bueno, el que la entendió, la entendió. La Mosda cada 3 meses saca una nueva tendencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se va a usar en el futuro? ¿Ustedes no han pillado? O sea, un diseñador dice algo y todo el mundo se pega de ahí. Ahora la tendencia son los taches. Todo el mundo va a usar taches. Y Gerardo Bedoya feliz. Que la tendencia es el desgastado. Y todo el mundo a echarle límpido a los blue jeans. Cada que Jesse habla de las tendencias, pienso que tengo tendencia a volverme pobre porque esto es muy complicado. Y que ella cada vez tiene más tendencia a ser una esclava de la moda. ¿Sabes? En serio, me preocupa porque ella ya no dice que sea lo que Dios quiera, sino que sea lo que Dios quiera. El que lo entendió, debe estar más de uno. No entendí, pero sigamos. Algo que caracteriza a las mujeres es que con tal de estar a la moda se hacen matar. Venga, ¿qué tallita buscaba? Vea, es que este vestido es 2 tallas menos, pero vino con el tallaje grande. ¿Qué les han dicho? Se embadurnan de vaselina y se meten ahí en ese vestido como sea. Quedan como un bolis congelado. Inmundas, pero a la moda. A la moda no le importa si usted está cómodo, sino que los demás estén cómodos viéndolo a usted. Interesante, pero discutible. Pero está bien que el mundo sea cambiante, pero no exageren. O sea, no podemos exagerar. Una prenda rebaja de precio y ya es que está pasada de moda. O sea, ya vale más barato. Por ejemplo, Lucho. Lucho es un man económico. O sea, en la cara se le ve que es de la colección de la temporada en que Aparo Grisales cumplía 15 años. ¡Me tira Lucho, parcero! No es este. Para vestirse a la moda hay que conocerse y uno tiene que saber qué le queda bien y qué no. Eso es en serio, seamos realistas, porque me defendí. O sea, seamos honestos, hay modas que no son para todo el mundo. Está de moda la ombliguera. Mujeres, think, piensen. Ese ombligo puede querer manejar bajo perfil. Ese ombligo naranjero. Puede que no quiera ser famoso. Incluso hay ombligos naranjeros que tienen crisis de personalidad y se creen pezones. ¿Vos te imaginas cómo fuera el ombligo ahí? Yo soy un pezón. Yo debería estar ahí arriba. Y los pezones, no, mijo, aquí ya estamos. Y un lunar que está por aquí le dice, vea, ombligo. Relájese, que usted siquiera no lo van a operar. Lo que pasa es que la mosda es como un boomerang. Va y vuelve. Hoy en día está de moda el animal print.
Espere un momentico que un Animal Prince me alborotó por aquí. Tranquila, señora. No me preocupe. ¿Tienes ombligo naranjero? ¿Conoces a alguien que tiene un ombligo naranjero? Que se haga ver que puede ser una hernia, señora, uno no sabe. Entonces, estamos el Animal Print. ¿Sabe qué es el Animal Print? Colores de piel de leopardo, tigre, culebra, cocodrilo. Hace 5 años alguien se ponía eso y le decían, parece la novia de Tarzán. Hoy en día está insoportable. ¿Cuál es la gana, mujeres, de parecer unas gatitas? Unas gatas salvajes, gata salvaje, apriétame. Yo en estos días llegué a mi casa y le dije a mi suegra, suegra, ¿cómo se ve de linda con ese traje de Animal Print de cocodrilo? Y el problema fue que me gané. ¿Ah? Porque ella estaba desnuda en la terraza tomando el sol. ¿Ah? ¿Yo qué culpa que parecía una babilla? No. Ahora, he estado, he estado en desfiles de mosdas. ¿De dónde creen que saco las ideas para mi vestuario? Yo voy, agarro la mejor idea y resulto con este popurrí de colores. Soy ecléctico. No soy ordinario, soy excéntrico. Y yo confieso, voy a los desfiles es a ver a las modelos. Las tendencias, los encajes. O sea, a mí lo que me interesa en serio es que si soy la tendencia, alguna me la encajo. Bueno, en fin, reconozcámoslo, muchachos. Levante la mano a los que les gustan los desfiles solo por los diseños. No, por allá, hipócrita, hipócrita. Nadie te cree. Desconozcámoslo. Nosotros estamos en un centro comercial. Lucho, efecto de centro comercial, ¿dónde estamos nosotros en ese momento? Efecto comercial, estamos en un centro comercial. Listo, estamos en un centro comercial. Ahí en la curia. Atiende el monseñor. ¿Vos te imaginas, monseñor? ¿Qué tallita buscaba, joven? Entonces usted está ahí pues, en el centro comercial del Vaticano, ¿está? Y ve un tumulto. ¿Y usted qué dice? ¿Qué pasó? ¿Está regalando alguna cosa? ¡Ira! Ojalá, mano. Es un desfile de hembra que está mutando cuco. ¿Y uno qué? Payame. A nosotros nos mencionan cucos y payame. Allá se nos sale el cromañón. Pues a usted, yo soy relajado. Pero a usted se le sale esa bestia arcaica. Calzones, unga, unga, cucos, cucos, cucos. Y la novia es, ¿a usted qué le pasa, Ramiro? Nada, amor, mirando el montaje y el buen sonido. Debe estar la pelada en la casa. Así es usted, Juan Pablo. Mira, le vas a creer a Suso. Por eso es que a mí no me gusta ver ese mueco, ¿ah? Yo me río mucho en los desfiles porque las mujeres caminan muy charro, ¿no? Parecen gallinas de paso. O sea, como unas yeguas de paso fino que van a... así. Y cuando llegan al final de la pasarela, mira la lontananza. Y los manes, así, déjalo ahí. Y los manes, así, que caminan. Sí, un man con tacones, Lucho, gracias. Y cuando llegan, lleve su levantada de ceja. Baby. O sea, yo no me lo imagino caminando así en la vida real, no. ¿Se imagina esos manes agarrando un bus? Se montan y por el tubito del medio. Un dicho muy famoso. La moda no caspa. Interesante, pero discutible. ¿Cómo no va a incomodar andar escondiendo barriga por haberse metido en una camisa M sabiendo que uno está de XL? Queda uno envuelto en un almuerzo envuelto en papel chicle.
O con unos zapatos 35 cuando usted calza 38. O sea, esa ropa lo hace caminar así. Tan rica la moda. No me incomoda. O digamos que algún día la tendencia, por ejemplo, sean los boxers de lana. ¿Quién se aguanta a piquiña? ¿Vos te imaginas? No, no, hermano, no, no, no. Esta moda me está perjudicando mucho, hermano. Y aparece el primo montañero. ¡Berriondo! ¡Esa hemorroides con esa lana lo va a matar! La moda incosmoda. Por más que trates de estar a la moda, hay una cosa, es andar en tacones es un arte. O sea, les voy a mostrar cómo. Mora, mora, mis tacones de combate. Andar en tacones no es fácil. Es que, o sea, unos tacones de 10 centímetros que tienen una punta como para matar cucarachas en las esquinas. O sea, pobrecitas, parce. O sea, se ponen estos zancos solo para que digan que están bonitas. Vea, vamos a mostrarles los sufrimientos de una mujer. Imagínense, para que ustedes les paren bolas. O sea, qué sacrificio tan grande por tan poca recompensa. Y seguro que, vea. ¡Quietos, quietos! Esto no es fácil. Ustedes no saben lo que yo trabajo por la noche. No me entiendan. Y seguro, se ponen estos tacones y llegan a la casa y los maridos... Sandra, bájate de esa plataforma que me hace ver como un enano. Debe estar la pelada en la casa. ¡Mira el Leopoldo, ahí le hablan! Y el man, no joda, tú sabes que una mujer de 1,80 con tacones, parezca que yo mido 1,50. Pues te imaginas, el man por la calle, Leopoldo, pareces un souvenir. Daniela, quítate los tacones que me están cogiendo de Bastille, ¿ah? Algo, baby, son cómodos, paz. Tacones lejanos. Ay, ya me dio un calambre por aquí. Algo que no pasa de moda. Es el fantástico y nunca bien ponderado blue jean. Para algunos, blue jean azul. El que lo entendió, lo entendió. Dios bendiga, ay, maldita sea. Dios bendiga a Don Strauss. Un blue jean es la prenda más vagabunda que existe. Sale con todo. En serio. Hubo la moda del botatusbo. ¿Se acuerdan? La moda del botatusbo, que había que andar con una bolsa plástica para uno poderse los posner. La moda del descaderado. Que algunas eran tan conchudas que salían al pelo suelto. El que lo entendió, lo entendió. Pero ojo, muchachos y muchachas, televidentes y televidentos. El blue jean tiene sus riesgos. A algunos les da por ponérselos muy descaderados, se agachan y se les ve el datáfono. Otros esas que eran y los compran tan altos que pagan cuello tortuga. ¿No han visto? Se los suena hasta aquí, son a percuello. Se los suena aquí y se les ven las medias. Las medias de los zapatos. Y entonces, ¿no han visto? Se suena aquí, se van a ahorcar. Y aparece el primo montañero. ¡Berriando! Eso le está ahorcando las berijas. Ay, que descanso. Pero tú hay que decirlo. Un blue jean es de estresmos. Si le queda bien a una mujer, es ganador. No, le resalta sus formas, su figura. En cambio, si le queda mal, le resalta el bananito. En serio. Se lo ponen tan aprestado que es el pobre botón haciendo fuerza y ¡ah! ¡Esto no es vida! Prefiero hacer el botón de un body. ¡Ay, qué triste! A ver. Ahora, el decreto de hoy es... ¡Y maldita sea, no me caiga! Me mate con eso.
que se ponga de moda ser felices con lo que nos gusta y no con lo que nos dicen. Aceptémonos tal cual como somos. Que la moda sea alegre, siendo auténticos. Y que el sueño de moda de vosotros no se convierta en nuestra pesadilla. Y ya regresamos a este programa en directo, en vivo y en directo. Así que dejémoslo ahí. Ya volvemos aquí con De Sousa. ¡Eso!